Buenas tardes, público de NT13. Me encuentro a unos metros de la casa de transición de la presidenta electa Claudia Sheinbaum y por tercer día consecutivo en esta semana nos presentó a un miembro más de su gabinete ampliado. Esta vez se trató de Martí Batres Guadarrama. Vamos a ver el anuncio. Y a Martí le he pedido y él ha aceptado un encargo fundamental, que es ser director del ISSSTE. Además de ser director del ISSSTE, lo que le he pedido es que ya veremos formalmente cómo queda, pero que me ayude también con las tareas del FOVISSSTE, coordinando todas las tareas de FOVISSSTE. El ISSSTE y el FOVISSSTE pues tienen que ver con el sistema de seguridad social de los trabajadores del Estado. El presidente de la República ha hecho un avance muy importante. El ISSSTE es quizá la institución que más deterioro y abandono tuvo durante todo el periodo neoliberal. Como pudimos ver, será Martí Batres quien quedará como titular del ISSSTE y bueno, también con esto del FOVISSSTE. Bueno, recordemos que actualmente Martí Batres es el jefe de gobierno de la Ciudad de México, cargo que ocupa desde junio del año pasado, cuando la presidenta electa Claudia Sheinbaum dejó la jefatura y bueno, fue el Congreso de la Ciudad de México quien decidió que Martí Batres la cubriera, terminara este periodo. Entonces hasta el 4 de octubre será Martí Batres todavía jefe de gobierno y bueno, ya a partir del 5 se integraría como titular del ISSSTE. Y bueno, en otros temas, en la conferencia de prensa se le preguntó a la doctora Sheinbaum sobre si había algún riesgo de que las inversiones en nuestro país disminuyeran por el tema de la reforma judicial, de que si habría algún tipo de violación al T-MEC, este tratado comercial que tenemos en Canadá y Estados Unidos. La doctora Sheinbaum lo negó, dijo que no hay este riesgo y que al contrario, los inversionistas estarían más seguros con esta reforma porque se estaría respetando la ley y que obviamente pues ya no habría corrupción en el sector judicial. Bueno, en otros temas también se le cuestionó sobre la situación en Chalco, ¿no? En esta zona oriente de la zona metropolitana que lleva inundada ya 20 días por las intensas lluvias que han ocurrido en esta zona de la Ciudad de México, el Estado de México, y que ayer acudió la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, personalmente pues a ver cómo está la zona, a ver cómo se están realizando estos trabajos. La doctora Sheinbaum fue cuestionada sobre si pues la gobernadora Delfina quizá tardó un poquito más de tiempo en acudir a la zona. Y bueno, la doctora Sheinbaum dijo que lo importante es que la gobernadora está ahí, que está presente, que se está apoyando a los habitantes de esta zona de Chalco y alrededores y que una vez que ella tome el cargo pues se le seguirá apoyando y se va a ver cómo poder resolver el problema de raíz. Explicaba que esta zona oriente de la zona metropolitana es un territorio muy bajo y que por eso sufren de muchas inundaciones, pero que ya se está trabajando en un plan en conjunto entre Clara Brugada, que recordemos que será la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, la gobernadora del Estado de México, Delfina, y de Hidalgo, Julia Menchaca, pues para que se arme un programa en conjunto y se pueda resolver estas zonas y que para próximos años pues ya no haya inundaciones de esta magnitud. La doctora Sheinbaum también adelantó que el fin de semana estará en algunas inauguraciones en San Luis Potosí, estará también en Sonora, en Sinaloa, y bueno, dijo que también pues toda la semana a partir de este momento, ya todos los días prácticamente estará haciendo anuncios sobre quiénes la acompañarán en su gabinete ampliado. Y bueno, finalmente la doctora detalló que desde que ya la declararon como ganadora de las elecciones del 2 de junio, es decir, a partir del 3 de junio, ha recibido varias atenciones y quejas ciudadanas aquí en su casa de transición y que en este periodo del 4 de junio a la fecha han recibido cerca de 920. Es gente que recordemos que viene aquí, se presenta, trae algunos documentos, presentan su problema. Y bueno, la doctora Sheinbaum dijo que después de que ellos los reciben, pues a veces los canalizan con el área correspondiente, pero que muchos de estos casos los están dejando, pues digamos que guardados por el momento para que una vez que ya tome la presidencia, pues puedan ser atendidos de manera rápida y que bueno, que por supuesto que seguirán recibiendo a la gente que se acerque aquí. Y bueno, este sería mi reporte por ahora. Regreso con ustedes.